contribuir a preservar y amar los símbolos. Por medio de ellos nosotros queremos y cuidamos nuestra patria. La patria es la comunidad de todos, virtual. La patria está representada en esos símbolos. Esos símbolos a su vez pues nos la definen y conservándola la conservamos. Nosotros básicamente, el listín, como todos tenemos una función en esa patria, de hacerla grande y de preservarla. La función del listín es comunicar, orientar, opinar. Y en ese mismo sentido, pues desde nuestra función de opinar, comunicar, orientar, pues nosotros contribuimos junto con otras instituciones pues a esa preservación. Normalmente, las costumbres, los símbolos, hay que mantenerlos vivos. Si no, la misma cotidianidad los va diluyendo. Por eso existen las fechas relevantes. El país señala un mes completo de la patria, desde el nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte hasta el día de la independencia, 27 de febrero. Y en ese momento, pues, la ocasión es propicia pues, para resaltarlos, y esa es básicamente la labor del listing. Contribuir desde sus páginas, lo mismo impresas que digitales, a resaltar ese valor, que es el valor de todos, que es el valor de la democracia, que es el valor de la soberanía, que es el valor de la libertad y que es el valor de la convivencia armónica de todos los dominicanos. ¿Y por qué hemos decidido que la Fuerza Aérea esté hoy aquí con nosotros? Correcto, correcto, correcto. Ellos estuve también, pues desde su función, cumple con un proceso, con esta función de defensa. Todos los años, quizás no tenemos recuerdo, porque desde el 2019, que fue la última vez que lo hicimos, la pandemia lo interrumpió. No lo recordamos. Ellos a su vez habían participado en el 2016, la última vez como institución, pero todos los años escogía a una de las ramas de los organismos de defensa del Estado y se iban alternando. Entonces, y correspondía este año a la Fuerza Aérea, quien muy nosotros honrados y de acogerlos hoy aquí en su casa.